de España, todas reunidas con alegría e ilusión, queremos recordar a esas mujeres que han luchado durante años para conseguir la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad. Tampoco queremos olvidar a esas mujeres que a día de hoy sufren maltratos y desprecios. También queremos agradecer a todas las mujeres que participan hoy en esta fiesta y animar a las nuevas generaciones a que continúen con esta tradición. Desde nuestra corporación, os deseamos que paséis un feliz día y que todas juntas podamos disfrutar de ella en armonía. ¡Viva Santa Águeda y viva Cretas! ¡Viva! Es un día muy bonito y bueno, que invitamos siempre como a todas las mujeres a que continúe la fiesta para que no se pierda, claro. Que tengan mucha ilusión, que tengan muchas ganas y bueno, que es mucho trabajo, que requiere mucho esfuerzo, pero que tengan ilusión y ganas sobre todo. Y que haya compañerismo porque nosotras nos hemos llevado muy bien y ahora somos muy amigas. Siempre bailo, en octubre, todos los años, la primera de salir al baile de Santa Águeda era yo, por pareja. No puedo oír la música porque lo que hacen aquí no lo hacen en ningún pueblo. Yo, hoy es el día más feliz de mi vida. Todo lo tengo archivado, papeles, todo me regalan, todo, todo. Yo, como ya dije al principio de esta fiesta, lo dejo de ser no por unas horas, sino yo el bastón se lo doy ya para todo el año. Es decir, quiero que me ayuden durante todo el año, ¿no? Como lo están haciendo por medio de asociaciones y todo. Es decir, ellas son las que llevan todo lo que es tema de fiestas también. Y bueno, pues no es solo por unas horas, ¿no? Es, más que nada es un símbolo del bastón, pero alcaldesa lo es también durante todo el año. Pueden perder. Y ya nos costó cuando salimos nosotras de que saliese junta, tuvimos problemas para encontrar gente y bueno, este año esperemos que salga alguien para que no se pierda esta fiesta tan bonita. No, pues que la tradición no se tiene que perder y por eso pues esperamos que salga una nueva comisión. Ellas han estado ya 2 años y esperamos pues que las nuevas mujeres se animen y las más jóvenes también pues empiecen ya a seguir esta tradición. Que hace muchos años ya que se hace esta fiesta y sería una pena pues que se perdiera, ¿no? Fiestas sin vaquillas aquí en Cretas. Y bueno, pues también es una tradición que pues que ojalá no se pierda nunca.
se hace caro, porque llevar unas, vale lo mismo traer un toro embolado de 600 kilos como traemos en agosto, que la vaquilla está de 100 kilos, ¿no? Y la verdad pues que desde las administraciones pues también se podía mirar un poquito esto.